Estamos conectando YouTube Ahí me dice Flor que se está conectando. Bien, esperamos entonces. Sí, dice que se está conectando, Flor. Sí, ahí está. Ya está admitida. Hola, Flor. Ahí está. Hola, buen día. Buen día. Disculpa que no podía enganchar con el enlace. No, por favor. Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola a todos. Hola, Flor. Hola, buen día. Bueno, estamos en horario, ya estamos transmitiendo en YouTube, ya está el jurado, miembro de la comisión, director de la carrera, así que creo que podríamos lentamente ir comenzando hasta que se termine de sumar la gente. Bueno, como hay mucha gente de Mendoza que no me conoce, soy Pablo Sesma, el secretario de posgrado de la facultad. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a esta defensa. Bueno, hoy nos acompaña aquí mi colega, la licenciada Jenny Enrico, que es la coordinadora de posgrado. Están los miembros del jurado, Mariela, Norma, Andrea, Fabiana como representante de la comisión de supervisión. Bueno, esto lo conoce, creo, el doctor Guillermo Claps, que es director de la maestría en entomología. Y bueno, está Silvia y Flor, que bueno, ahí en Mendoza reconocen, aquí creo que también, la directora y codirectora. Bueno, todos bienvenidos, la verdad que un enorme placer ir cerrando este año académico tan intenso, tan difícil como conversamos recién las chicas en este año de mil ocupaciones que uno tuvo que hacer. Y la verdad que darse tiempo para poder cerrar una tesis es un trabajo enorme. Y qué mejor que terminar el año con una defensa. Así que yo me imagino la alegría que debe tener Carla de sí. Poder cerrar este año, sacarse un peso de encima, que son un peso que uno lleva. Pero bueno, como decía recién la doctora Alderete, Mariela, esta tesis ya ha sido vista, ya ha sido corregida, tratemos todo de relajarnos y disfrutar, porque la verdad es que queremos escucharte, disfrutar el momento que, bueno, estamos entre amigos, entre colegas, y estos son los momentos lindos. Este es el momento de que se cierra la etapa de varios años de esfuerzo, de familia, director, codirector, toda una maestría por detrás que acompaña, y que también se alegra de que un alumno de la maestría también se reciba. Así que estamos muy, muy contentos, Carla, con tu defensa. La queremos disfrutar, así que bueno, este es el momento. Les cuento a todos cómo es la metodología. Yo la voy a presentar a Carla ahora. Después que la presente, ella comienza con su exposición. Y después de la exposición, los miembros del jurado hacen las preguntas que consideren pertinentes. Se dará la palabra, si desean, después de las preguntas a los directores para que hagan sus observaciones, sus comentarios. Y después nosotros lo vamos a pasar a todos los presentes, salvo al jurado, a sala de espera. Es decir, 10, 15 minutos van a estar todos en sala de espera mientras el jurado en forma privada elabora el acta. Una vez que termine el acta, los volvemos a sumar a ustedes. No salgan, nosotros lo incorporamos nuevamente a todos a la reunión y finalizamos el acto con la lectura del acta correspondiente. Esa es un poco la metodología. Lo que sí yo le voy a pedir que a partir de este momento, salvo los miembros del jurado, el resto si puede tener la cámara y los micrófonos silenciados, y solo pedirle que las cámaras las dejen prendidas a los miembros del jurado y de la comisión, a la doctora Fabiana Cueso, para que todo se centre en la tesista que va a exponer. Bueno, defensa de tesis de maestría, licenciada Carla Vanina Dagatti. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por la licenciada Carla Vanina Dagatti para optar al grado académico de Magíster en Entomología y que trata sobre el tema
diversidad de hormigas y Menoptera formicidae en el cultivo de la vid en dos sistemas de producción, convencional y orgánico, en Mendoza, Argentina. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Silvia Claver y codirección de la doctora María Florencia Fernández Campón. El tribunal aquí presente y designado por resolución número 301 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, está integrado por doctora Norma Beatriz Gorosito, UBA, Universidad Nacional de Quilmes, doctora Andrea Alejandra Fuster, Universidad Nacional de Santiago del Estero, y doctora Mariela del Carmen Alderete, Universidad Nacional de Tucumán. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Fabiana del Carmen Cueso, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Bueno, Carla, es tu momento, a disfrutarlo. Bueno, mucha tranquilidad. Gracias. Bueno, ahí comparto. Bueno, damos inicio entonces a la defensa de tesis de maestría para optar por el título de magíster en entomología. Mis directores, como Pablo recién mencionó, la doctora Silvia Claver y la doctora Florencia Fernández Campón. Y el título de la tesis, diversidad de hormigas en el cultivo de la vid en dos sistemas de producción, convencional y orgánico, en Mendoza, Argentina. Bien, el 14,4% de la superficie de Argentina es cultivable. La soja es el cultivo predominante, pero en la región de Cuyo la vitivinicultura es la actividad agrícola más predominante. Históricamente, en la viticultura argentina ha sufrido muy bajo daño por plagas respecto a otras zonas vitícolas del mundo que actualmente sufren daños por diversas plagas como tizanópteros, lepidópteros, ácaros, nematodos, etc. Sin embargo, en los últimos años en Mendoza han surgido plagas que hoy producen daños económicos relevantes como la cochinilla harinosa de la vid, Planococcus ficus, y la polilla de la vid, Loesia botrana. Esta última es plaga cuarentenaria para Argentina y a partir de su detección en el año 2010 en Mendoza, el uso de agroquímicos en los viñedos se ha intensificado. Hay otras plagas que atacan el cultivo de la vid, como tizanópteros, hemípteros. Dentro de los hemípteros podemos encontrar la perla de la vid, la filoxera, pulgones, ácaros y las hormigas cortadoras de hojas. Pero estas últimas son consideradas plagas secundarias por no causar daños relevantes en el cultivo. Bueno, debido a que entonces los viñedos son un elemento importante en el ámbito rural provincial, es fundamental el conocimiento de este escenario. Y por la creciente expansión vitivinícola, en el momento hay una gran variedad de cultivares, de paisajes, de manejos, de sistemas de producción, lo que estaría influenciando en la composición de los de los artrópodos en el ecosistema vitícola. Actualmente, el sistema de producción más utilizado en Mendoza es el sistema de producción convencional, pero el sistema de producción orgánico en los últimos años se ha intensificado. Sin embargo, existe escasa información disponible en este momento en cuanto a la composición y funcionalidad de los artrópodos en los ecosistemas vitícolas. No se conoce el efecto de diferentes sistemas de producción sobre esta comunidad. Tampoco se conoce el efecto de los tratamientos fitosanitarios en la comunidad de artrópodos y se desconocen los grupos funcionales que componen la comunidad de artrópodos. Es por ello que lo anterior justifica el interés de estudiar la diversidad de artrópodos en los ecosistemas vitícolas. El hecho de estudiar las hormigas
la comunidad de hormigas se debe a que son numéricamente dominantes, presentan diversos hábitos alimentarios. En la región de monte donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, hay una gran variedad de diversos de hábitos alimentarios. Por ejemplo, hay granívoras, hormigas cultivadoras de hongos, predadoras especializadas y generalizadas, necrófagas, etc. Hay otras especies que también son indicadoras de cambios ambientales, del estrés ambiental, de las perturbaciones, y además las hormigas son fáciles de muestrear. Entonces, nos propusimos como objetivo general describir la comunidad de hormigas presentes en los cultivos de vid en dos sistemas de producción, convencional y orgánico, en Mendoza, Argentina. Y como objetivos específicos nos planteamos, primero, identificar las especies de hormigas presentes en los viñedos con distintos sistemas de producción y de manera estacional. Estimar abundancia, riqueza, diversidad, equitatividad y composición de la comunidad de hormigas y analizar sus diferencias. Y por último, definir los grupos funcionales de hormigas en las parcelas de vid estudiadas. Bien existen antecedentes de estudios de biodiversidad de insectos en los agroecosistemas rurales. Por ejemplo, se ha estudiado la transformación de los paisajes agrícolas y su impacto en la diversidad de los insectos. Se ha estudiado las ventajas de los cultivos orgánicos sobre la diversidad de insectos y también se ha analizado el impacto de distintos sistemas de manejo de plaga. Estos estudios están acotados a un pequeño grupo de sistemas agrícolas. En los sistemas vitícolas argentinos no existen trabajos en los que se estudie la comunidad de hormigas. Las hormigas pertenecen al orden Hymenoptera, superfamilia Vespoidea, familia Formicidae. Se las encuentra en todos los hábitats, desde el Ecuador hasta los polos. Actualmente se han registrado 15.945 especies y 290 géneros. La mimercofauna de Sudamérica es la más rica del mundo. Argentina presenta el 24% de las hormigas del mundo y el 60% de las hormigas neotropicales. En la ecorregión del monte, donde nosotros nos encontramos, se han registrado 27 especies. Son insectos eusociales, porque se caracterizan por el cuidado cooperativo de sus crías, por tener una sobreposición de obreras y por presentar un complejo sistema de castas. Una colonia de hormigas generalmente está compuesta por una reina fértil. Digo generalmente porque hay algunas especies de hormigas que tienen más de una reina, y sus hijas, las obreras, que son infértiles. Y de acuerdo a la época del año, también podemos encontrar reproductores que son alados. Y son haplodiploides, es decir, que la gine es diploide y el macho es haploide, es decir, que se va a generar a partir de huevos no fertilizados. Las obreras comparten entre sí el 75% del material genético y las obreras con la hembra solo el 50%. El rol ecológico de las hormigas en el ecosistema es variado. Podemos como dividirlo en aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos del rol ecológico de las hormigas serían, como dije recién, que presentan diversos hábitos alimentarios. Mejoran el suelo, sobre todo en climas áridos y con agricultura intensiva. Ayudan a la recirculación de nutrientes. Regulan las poblaciones de insectos. Hay algunas especies que son controladores biológicos. Remueven semillas y otras especies también presentan asociaciones con plantas y otros insectos. Pero también hay algunas especies de hormigas que son consideradas perjudiciales por presentar simbiosis con hemípteros, membrácidos, áfidos y cílidos para alimentarse de sus secreciones azucaradas. Hay otras especies que nidifican en troncos, otras que son plagas domésticas y otras que son consideradas plagas en algunos cultivos. Estas serían las pertenecientes a la tribu Atini, que son las hormigas cultivadoras de hongo y son consideradas los principales fitófagos del neotrópico. Las zonas áridas y semiáridas son muy importantes, las comunidades de hormigas son muy importantes porque definen las comunidades vegetales.
Bueno, como recién les decía, las hormigas son importantes para evaluar cambios en los ecosistemas. Es por eso que los ecólogos tratan de agrupar a los taxones en grupos funcionales. En este trabajo se siguió el estudio de Claver y colaboradores de 2014, que agrupa a las comunidades de hormigas en grupos funcionales de acuerdo a su hábito alimenticio. Y se realizó en el desierto de Monte, en la reserva de Ñacuñán. Bien, los grupos funcionales son, las podemos dividir en dolicoderinas dominantes, que son especies muy agresivas, que ejercen fuerte dominancia sobre las otras especies de hormigas, y son comunes en hábitats abiertos. Después tenemos las camponotinis subordinadas, que aparecen en conjunto con las dolicoderinas dominantes y tienen un comportamiento sumiso frente a estas. Y las especialistas en clima. Dentro de las especialistas en clima, tenemos las especialistas en clima árido y seco, que son especies justamente adaptadas a este clima y presentan modificaciones fisiológicas, comportamentales y morfológicas, justamente para tener poca interacción con las dolicoderinas dominantes. Después tenemos las especialistas en clima tropical y húmedo. Acá encontramos el grupo de las Escitonini, que son las hormigas legionarias nómades, que en este trabajo no se colectó ningún ejemplar de este grupo. Y las Atini, que como recién les dije, son la tribu que son cultivadoras de hongos. Y por último tenemos las especialistas en clima frío, donde encontramos las crípticas, que son especies de pequeño tamaño, que forrajean generalmente en suelos arenosos, y que tienen poca interacción con otras especies de hormigas. Las oportunistas son las típicas hormigas que encontramos en áreas disturbadas, son muy abundantes. Las mirmicinas generalistas son también cosmopolitas, muy abundantes, son poco activas y poco agresivas, pero son rápidas en la búsqueda de alimento. Y las depredadoras especializadas, que son especies de tamaño mediano a grande, se las encuentran en muy bajas proporciones en las poblaciones y están especializadas en alimentarse de otros artrópodos. Bueno, este estudio se realizó entonces en 4 parcelas de vid situadas en 2 localidades tradicionalmente vitícolas de Mendoza, Drummond y Agrelo, del departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. Estas localidades están distanciadas entre sí unos 15 kilómetros aproximadamente. El área de estudio corresponde a la región fitogeográfica del monte, con un bioma semiárido caracterizado por pedemonte, bajadas y playa, donde predominan las formaciones de jarilla y algarrobo, y otras especies vegetales de las familias de las quenopodáceas, asteráceas y poáceas, entre otras. El clima es de tipo continental, con un bioma con amplias variaciones térmicas diarias y estacionales. Las precipitaciones se encuentran por debajo del límite de sequía, 230 milímetros anuales, y los suelos tienen poca materia orgánica. Entonces, se realizó el muestreo durante todo el año en 4 parcelas de vid, en 4 periodos de muestreo correspondientes a las 4 estaciones del año. Las parcelas estaban dispuestas de a pares, es decir, que una de cada par presentaba sistema de producción convencional y la otra sistema de producción orgánico. Es decir, la 1 y la 3 tenían sistema de producción orgánico, la 1 se encontraba en la localidad de Drummond y la 3 en la localidad de Agrelo, y lo mismo con la 2 y la 4, las 2 con sistema de producción convencional, la 2 en Drummond y la 4 en Agrelo. Cabe destacar que la parcela 1, orgánica de Drummond, como contexto ecológico, presentaba un corredor biológico y cobertura vegetal interfilar por medio, y la parcela 4, la convencional de Agrelo, tenía parcelas de vida alrededor y monte natural.
Las otras dos estaban rodeadas por parcelas de vid. Y otra particularidad es que la parcela 2 y 4, las dos convencionales, presentaron tratamientos fitosanitarios con agroquímicos, pero la parcela 2, la convencional de Drummond, presentó tratamiento fitosanitario con clorantraniliprole, que es un producto de banda verde, de bajo impacto ambiental, mientras que la parcela 4, la convencional de Agrelo, presentó tratamiento fitosanitario con novalurón y metoxifenoside, que son dos productos de banda azul con mayor impacto ambiental. Bueno, la toma de muestras se realizó con trampas de caída, se delimitaron 8 cuadros de 3 metros de lado y en el vértice de cada cuadro se colocó una trampa de caída. Cada cuadro representó una unidad muestral. Las trampas se colocaron una vez por estación y se mantuvieron activas por una semana con un total de 32 trampas por parcela. Una vez retiradas las trampas del campo, se llevaron al laboratorio donde se hicieron pasar por un tamiz de malla fina y se colectaron todos los formicidas que quedaron en la trampa y se conservaron en viales con alcohol 70 para luego ser determinados. Para completar el muestreo, se realizó la técnica del metro cuadrado. Entonces, una vez por estación, se realizó el muestreo manual dentro del marco de madera de metro cuadrado, el cual fue arrojado en 6 sitios diferentes de cada parcela, 3 en los interfilares y 3 en los callejones, y en 3 horarios diferentes, a las 7, a las 12 y a las 17 horas. Y durante 5 minutos, entonces, se colectaron todos los formicidos que se encontraban comprendidos en este marco de madera. También los formicidios fueron recuperados en viales con alcohol 70 para luego ser identificados en el laboratorio. Bien, previo al análisis de datos, se realizaron las curvas de acumulación de especies y se calcularon los índices de completitud para determinar si el muestreo constituía una muestra representativa. Los descriptores que se utilizaron fueron la abundancia de las especies, se realizó el conteo de cada una de las especies y de cada individuo de las especies. La composición específica para esto se realizaron matrices de datos en donde se registraba por parcela y por estación la identidad de cada especie. Las matrices se cruzaron mediante ANOSIM y si alguna de las variables resultaba significativa, se calculaba el porcentaje de disimilitud con SIMPER. Se calcularon los patrones de riqueza y rareza con las curvas de acumulación de especies. Se calcularon los índices de diversidad de Shannon y Weber y el índice de diversidad de Simpson. Y los índices de equitatividad de Pilou y la equitatividad de Simpson. Y para determinar los grupos funcionales, nos basamos en el trabajo de Claver y colaboradores de 2014 para hormigas de desierto de monte. Bien, a continuación se van a presentar entonces los resultados obtenidos para las parcelas con sistema de producción convencional de forma de describir la comunidad de hormigas presentes en el sistema de producción más comúnmente utilizado en Mendoza. La figura 3 muestra las curvas de acumulación de especies basadas en muestras en ambas parcelas de la localidad de Drummond y Agrelo. En esta figura podemos observar que en la mayoría de las estaciones, excepto en la parcela de Drummond en verano y en la parcela de invierno en Agrelo, las curvas alcanzaron una asíntota definida. Al igual que para las curvas de acumulación de especies, el índice de completitud nos indicó que el número de especies observadas fue cercano al estimado, tanto en el total como en cada estación, ya que manifestó una representatividad superior al 80%. En cuanto a la abundancia, podemos decir que en las parcelas con sistema de producción convencional se recolectaron 2.991 hormigas pertenecientes a 3 subfamilias, 8 géneros y 17 especies. Hubo un fuerte patrón de dominancia, pocas especies muy abundantes
y muchas especies con pocos individuos. Dorimirmes wolfwelli fue la especie más abundante en ambos sitios. Hubo una especie considerada rara, Strumigenis rogeri, que se encontró en la parcela convencional de Agrelo con solo 2 ejemplares. A nivel de género, podemos decir que Feidole y Solenopsis fueron los géneros mejor representados, con 4 especies cada uno. A nivel de subfamilia, la subfamilia Myrmicine fue la más abundante, con el 90% de los individuos colectados en este sistema de producción. Si vemos la abundancia por localidad, la figura 4 nos muestra las curvas de rango abundancia anual en la localidad de Drummond y Agrelo, con las 3 especies más abundantes. En Drummond predominaron las especies Dorimirmes wolfwelli, Feidole spininoides y Feidole vergi, y entre las 3 representaron el 75% del total. Mientras que en Agrelo predominaron Dorimirmes wolfwelli, Solenopsis sp1 y Forelius chalybaeus, representando entre las 3 el 60% del total. Observamos la abundancia por localidad y por estación, podemos ver que en la figura 5, la curva de rango abundancia en Drummond, en cada estación, con las 3 especies más abundantes. En esta figura podemos observar que Dorimirmes wolfwelli fue una de las especies más colectadas en todas las estaciones, excepto en el otoño, donde Feidole vergi y Feidole spininoides fueron más abundantes. Mientras que en la figura 6 observamos las curvas de rango abundancia de Agrelo, y acá vemos que no hay un patrón de dominancia como en Drummond, sino que las especies fueron cambiando a lo largo del año, las especies fueron cambiando con las estaciones. En cuanto a la abundancia promedio, en la figura 7 podemos observar que hubieron diferencias significativas entre sitios. En cuanto a la abundancia, Drummond presentó abundancias 3 veces mayores que Agrelo, y en el caso de las estaciones, también hubo diferencias significativas entre estaciones. La primavera y el verano fueron las estaciones más abundantes, y hubo una fuerte disminución en invierno y otoño. En cuanto a la composición de las especies, podemos decir que hubieron diferencias significativas entre sitios en cuanto a la composición de las especies de hormigas, con un R global de 0,281, y también hubieron diferencias estacionales con un R global de 0,174, donde el verano fue la estación más diferente a las demás. Drummond entonces se diferenció de Agrelo con un porcentaje de disimilitud del 90,61. Y las especies que más contribuyeron a esta disimilitud fueron Dorimirmes wolfwelli, Feidole spininoides y Solenopsis sp1. En cuanto a la riqueza, podemos decir que no hubieron diferencias significativas entre localidades. El invierno fue la estación que presentó los menores valores de riqueza, y en Drummond la primavera presentó los mayores valores de riqueza, pero en Agrelo el verano fue más rico en especies. En cuanto a la diversidad y equitatividad, podemos decir que el índice de Shannon-Weber nos indica que la parcela de Agrelo en verano fue la más diversa. Asimismo, nos indica el índice de dominancia de Simpson. El índice de equitatividad de Pilou nos dice que la parcela de Agrelo en primavera fue la más equitativa, es decir, la que tiene mayor número de especies con un número similar de individuos. Y lo mismo nos indica el índice de equitatividad de Simpson. En cuanto a los grupos funcionales más abundantes fueron las mirmicinas generalistas y las especialistas en clima frío y oportunistas en ambas localidades. Sin embargo, en tercer lugar, en Agrelo fueron más abundantes las especialistas en clima cálido, árido y seco, mientras que en Drummond, en tercer lugar, estuvieron las Camponotini subordinadas. A
comparar ambos sistemas de producción, convencional versus orgánico, en cuanto a la abundancia, podemos observar en la figura 10 que hubieron diferencias significativas entre sistemas de producción en cuanto a la abundancia. El sistema de producción orgánico presentó abundancias 3 veces mayores que el sistema de producción convencional, y el 80% de los individuos colectados en este trabajo pertenecen al sistema de producción orgánico. En cuanto a las subfamilias, en la figura 11 podemos ver que Mirmicine fue la subfamilia más abundante en ambos sistemas de producción. Le siguieron las dolicoderinas, las formicinas y por último las ponerinas. En cuanto a la abundancia relativa, podemos observar que Dorimidmes wolfueli, Feidole vergi y Feidole spininoides fueron las especies más abundantes en ambos sistemas de producción. Hubieron especies que se encontraron en un sistema de producción y no en otro. Por ejemplo, Acromyrmex lobicornis y Strumigenis rogeri se colectaron únicamente en el sistema de producción convencional, y Dorimirmex sp1 e Hipoponero pacior se colectaron únicamente en el sistema de producción orgánico. La figura 12 muestra las curvas de rango abundancia anual de especies de hormigas. En esta figura podemos ver que en ambos sistemas de producción, convencional y orgánico, dos de las especies más abundantes son las mismas, Dorimirmex wolfueli y Feidole vergi, pero en distintas proporciones. En cuanto a la composición de las especies, podemos decir que no hubieron diferencias significativas en la composición de las especies entre sistemas de producción convencional y orgánico, pero sí hubieron leves diferencias entre sitios y entre estaciones. El verano fue la estación que más se diferenció del invierno, con un porcentaje de disimilitud del 87,67%, y las especies que más contribuyeron a esta disimilitud fueron Dorimirmes wolfueli, Feidole vergi y Solenopsis sp1. En cuanto a la riqueza, en la tabla 9 podemos observar que no hubieron diferencias entre sistemas de producción. De hecho, las riquezas fueron las mismas en los dos sistemas de producción, 17 especies colectadas en cada uno. El invierno fue la estación que presentó los menores valores de riqueza, y la primavera, la estación que presentó los mayores de valores de riqueza en ambos sistemas de producción. En cuanto a la diversidad y equitatividad, el índice de Shannon-Weber nos indica que la parcela orgánica de Agrelo fue la más diversa. Asimismo, nos indica el índice de dominancia de Simpson. El índice de equitatividad de Pilou nos dice que la parcela más equitativa es la orgánica de Agrelo. Pero el índice de dominancia de Simpson nos dice que la parcela orgánica de Drummond resultó ser más equitativa. La equitatividad fue baja en todas las parcelas, pero hubo una distribución ligeramente más equitativa en el orden de orgánica y luego convencional. En cuanto a los grupos funcionales, podemos decir que en ambos sistemas de producción, convencional y orgánico, predominaron las mirmicinas generalistas y las especialistas en clima frío y oportunistas. En el caso del sistema de producción orgánico, en tercer lugar se encontraron las especialistas en clima cálido y seco, mientras que en el sistema de producción convencional, casi en la misma proporción se encontraron las especialistas en clima árido y seco y las Camponotini subordinadas. Bien, en este trabajo entonces se evaluó el efecto de dos sistemas de producción sobre la comunidad de hormigas epigias en dos localidades tradicionalmente vitícolas de Mendoza. Se colectaron 19 especies, 9 géneros y 4 subfamilias. Mirmicine fue la subfamilia mejor representada y Feidole el género más abundante. La abundancia resultó ser 3 veces mayor en el sistema de producción orgánico respecto al sistema de producción convencional. El sitio que presentó mayores valores de abundancia
fue aquel que tenía, tenía coberturas vegetales interfilar por medio y un corredor biológico con especies nativas a su alrededor. Esto lo podemos explicar pensando en que las coberturas vegetales aumentan la diversidad y la riqueza de artrópodos, pero también podemos pensar en las características propias del sistema de producción orgánico que les proporcionaría a los insectos un hábitat natural más atractivo. El hecho de que en el sistema de producción orgánico no se utilicen agroquímicos o que estos sean de bajo impacto ambiental hace que el sistema de producción orgánico desarrolle paisajes más heterogéneos, lo que facilita la nutrición y el refugio de muchos invertebrados. Asimismo, la marcada disminución en la abundancia en las parcelas con sistema de producción convencional nos estaría indicando un fuerte efecto de los pesticidas, no dirigido hacia las especies consideradas plagas, sino más bien generalizado. La riqueza, diversidad y composición de la comunidad fueron similares en ambos sistemas de producción. Esto puede deberse a que el cultivo de la vid, al ser un cultivo perenne, no es perturbado anualmente, lo que tendría un menor efecto en la sucesión, establecimiento y permanencia de las especies. Los valores de equitatividad tuvieron una ligera tendencia en orgánica de Drummond, orgánica de Agrelo, convencional de Drummond y convencional de Agrelo. Es decir, que las parcelas orgánicas resultarían ser más equitativas que las convencionales. Hubo variabilidad en la composición de especies a nivel local. Hubo presencias de especies raras y exclusivas como Hipoponera opacior y Dorimirmex sp1 en el orgánico de Drummond y Strumigenis rogeri y Acromirmex lobicornis en el convencional de Agrelo. El hecho de considerar Strumigenis rogeri una especie rara se debe a que es una especie que está circunscripta al continente africano y a la península de Florida y hay muy pocos registros en Sudamérica. También hubo una especie que habitualmente se observa en los viñedos mendocinos pero que no se colectó en este trabajo, que es Linepitema humile, la hormiga argentina. La hormiga argentina presenta una simbiosis con la cochinilla harinosa de la vid, que es plaga primaria para el cultivo, para el viñedo. Sin embargo, ninguna de las parcelas que estudiamos presentaba infestación por cochinilla harinosa, por lo que creemos que por esta razón no estuvo presente Linepitema humile en nuestro trabajo. Y por último, los grupos funcionales más abundantes en ambos sistemas de producción fueron las mirmicinas generalistas y las especialistas en clima frío y oportunistas. Esto lo podemos explicar porque dentro de las mirmicinas generalistas encontramos al género Feidole y Solenopsis, que son dos de los géneros más abundantes, y dentro de las especialistas en clima frío y oportunistas están las Dorimirmex, que también es uno de los géneros más abundantes. Y además, el género Dorimirmex es muy común en áreas disturbadas, por lo que la presencia en un cultivo es esperable. Bien, como conclusión podemos decir que entonces el sistema de producción orgánico sería más diverso que el sistema de producción convencional, por lo que la agricultura orgánica tendría un menor impacto en la comunidad de hormigas, al menos en cultivos permanentes, donde la estructura de la comunidad de hormigas podría mantenerse a largo plazo. Los resultados de este estudio apoyan esta visión y nos indican que el menor uso de agroquímicos de alta toxicidad puede promover una mayor diversidad de hormigas en los viñedos. Y asimismo se demuestra que en los sistemas de producción orgánico se sustentan una gran abundancia de hormigas, lo que evidencia que la producción vitivinícola y la conservación de las especies sería posible, y por lo tanto la adquisición de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente contribuye a mejorar la biodiversidad. Este trabajo aporta información sobre la comunidad de hormigas en los viñedos del sur de Cuyo
y el efecto de dos sistemas de producción. Detalla la comunidad de hormigas en los viñedos en base a descriptores de riqueza, abundancia, diversidad, equitatividad y composición específica. Identifica las especies de hormigas y define los grupos funcionales en dos agroecosistemas vitícolas del monte. Es el primer inventario de las hormigas que habitan los viñedos mendocinos. Para continuar trabajando, en un futuro sería conveniente realizar este trabajo en más sitios de estudio, donde las prácticas, manejo y tamaño de las parcelas sea lo más similar posible. Y sería interesante ampliar este estudio e incluir especies arborícolas y subterráneas, así como también los enemigos naturales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carla. Excelente. ¿Puedes dejar de compartir? Bueno, sí. Ahora sí le voy a pedir al jurado que active sus micrófonos para que comencemos con las preguntas. Bueno, comencemos de más lejos, más cerca. Doctora Gorosito, ¿quiere comenzar con algunas preguntas? Bueno, buen día, Carla, ya te saludé antes, pero bueno, de vuelta te saludo. Te felicito, por supuesto, por el trabajo, muy lindo, muy extenso además. Y además muy interesante, por supuesto, en encontrar esta riqueza y diversidad de hormigas en viñedos que no ha sido estudiada anteriormente. En preguntas, me llamaba la atención de que consideraran a las hormigas cortadoras de hojas, al menos en las zonas donde realizaste el trabajo, como prácticamente una plaga secundaria, ¿no? Cuando en otras regiones, incluso de Mendoza, o te vas a Salta y las especies que mencionabas, que vos tenías, una de ellas es Acromimus lobicornis y la otra, si mal no recuerdo, de Striatus, son dos especies que las consideran como plaga. ¿Vos por qué te parece que en ese ambiente, o en esos dos ambientes que estudiaste, no son tan abundantes estas dos especies? En realidad sí son bastante comunes en los viñedos, sobre todo en los viñedos jóvenes, donde ahí sí producen graves daños porque comen el brote y entonces ya después la planta, por más que rebrote, no rebrota con la misma fuerza. Entonces son importantes. El tema que por ahí no son tan importantes como la cochinilla y lobesia, que son las dos plagas más importantes que nosotros tenemos actualmente en el viñedo. Es verdad que no colecté muchas hormigas cortadoras en el trabajo. Yo creo que puede haber un poco de esto de que por ahí las striatus no caen tanto en las trampas sin cebo, porque justo tenés que poner la trampa con cebo cerca de un nido o cerca de un camino. Entonces, de hecho, las striatus que colecté fueron colectadas manualmente con la técnica del metro cuadrado, no cayeron en las pitfall. De todas maneras caen en las pitfall. Silvia en la reserva de Ñacuñán le han caído las trampas pitfall, pero bueno, justo es como que tiene que estar la trampa ahí cerca del nido o del camino, o del sitio de forrajeo. Entonces por eso quizás hay más de lo que yo pude colectar. Claro, ahí... No, por supuesto vos pusiste propuestas de trabajo a realizar en el futuro, por ahí sumar densidad de nidos, eso también ayudaría un poco a detectarlas y tenerlas presentes en el lugar. Y después la otra pregunta, vos señalabas diferencias entre los sitios, ¿no? Entre Drummond y Agrelo, en cuanto a la abundancia. Y por otro lado, en las imágenes vos habías puesto la parcela 1 y 3 que eran orgánicas y la 2 y 4 que eran convencionales. La 3 y la 4, perdón, 1 y 3 orgánicas. En las imágenes es como muy distinto el sitio en sí. Yo me preguntaba si vos, porque vos tenés, creo que era en Drummond, donde ves una parcela orgánica que es prácticamente un monocultivo de vid, y en Agrelo creo que tenías esta diversidad florística entre los interfilares y también sobre la línea. Y me preguntaba si vos hubieses analizado solamente ese lugar de Agrelo
o ese lugar orgánico que creo que era Grelo, y el otro convencional, donde además tenías cercano una zona de monte, si hubieses encontrado este tipo de diferencias. Quizás no las hubieses encontrado, ¿puede ser? Sí, el que tenía las coberturas vegetales y el corredor biológico es el orgánico de Drummond. Sí, lo que vimos es que había diferencias porque Drummond es una localidad que está más, digamos, como en el centro, y Agrelo tiene más monte natural, o sea, no está tan disturbado. Entonces, de hecho, la parcela que se eligió en Agrelo, donde se trabajó, alrededor tenía parcelas de vid, mientras que la parcela convencional de Agrelo, además de parcelas de vid, tenía monte. Entonces, por eso también hubo diferencia en cuanto a la abundancia y a la riqueza entre Agrelo y Drummond. Claro. Sí, los paisajes son muy distintos, y por eso una de las propuestas es trabajar con parcelas que sean lo más similares posible, justamente porque están inmersas en matrices muy diferentes las parcelas. Igual los resultados que obtuviste en cuanto a convencional y orgánico son muy concluyentes, ¿no? De todas maneras fue más diverso el orgánico, sí. Sí. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Felicitar de nuevo a vos, a tu director y codirectora. La verdad es que el trabajo muy lindo. Gracias. Gracias, Norma. Andrea, ¿quieres continuar vos? Gracias, Pablo. Carla, la verdad, felicitarte. El trabajo es muy interesante, muy interesante en estos tiempos en el que en el país se están empezando a desarrollar muchos tipos de cultivos orgánicos. Estamos en un momento que se está intentando de que lo orgánico empiece a surgir. Sí. Y donde se necesita este tipo de información para probar que realmente funciona el cultivo orgánico, funciona desde el punto de vista ecológico, ¿no? Del de preservar las especies. Y el grupo Hormigas es ideal para demostrar esto. Yo también, o sea, en todos los descriptores que vos utilizaste para demostrar justamente esta propuesta, la abundancia es la que más se destaca, en donde vos ves más diferencias. ¿Vos crees que sería posible en un futuro, que se, ya poniéndote como parte del INTA, que venga un productor y te diga, mira, yo quiero probar si mi cultivo orgánico con un convencional hay diferencias? ¿Les recomendarías que use como descriptor la abundancia o preferías otro de los descriptores que has utilizado? ¿Cuál crees que te da más información? Yo creo que en ese caso la riqueza sería como el indicador. No hubo diferencias en cuanto a la riqueza, pero me parece que el indicador sería la riqueza para elegir. Y después, como decía Norma también, ¿no? O sea, y como vos lo decís al final, son muy distintos. Tenés otras variables que considerar, sí. Por ejemplo, las matrices. Y también, ¿sabes qué me parece interesante también de considerar? No conozco mucho el cultivo de vid, pero las distintas variedades, tal vez las distintas variedades también hayan influido en alguna forma en las diferencias que observaste. Es un trabajo muy interesante para continuarlo y, como te vuelvo a repetir, es muy importante la información para hoy, para el país en donde se está queriendo desarrollar todos los cultivos orgánicos. Así que, por mí nada más, felicidades, Carla, muy interesante bueno, trabajo. Gracias. Gracias, Andrea. Mariela. ¿Qué tal? Los felicito a los directores, al director, a la directora, a la codirectora, Carla. Muy clara la presentación, Carla, así que, bueno, disfrutaste. Gracias. Valoro muchísimo y valoramos hoy en día que estamos perdiendo muchos taxónomos, aunque yo no soy especialista en taxonomía de entomología, pero estamos teniendo gravísimos problemas a nivel mundial. Entonces,
rescato muchísimo el trabajo de un aporte en diversidad y en identificación de grupos taxonómicos. Las hormigas, sobre todo, como vos indicaste en algún momento, son indicadoras de disturbio, ¿no? Sí. Entonces, dos preguntas que estamos las tres casi en el mismo, en concordancia con la misma, una misma duda con respecto al sistema. Para vos, de acuerdo a los sistemas que son bastante disímiles y toda esa cuestión, ¿qué más importante en cuestión de la diversidad de hormigas? ¿A que tenga una matriz alrededor de un campo, de un monte, o que sea orgánico con respecto a la diversidad de hormigas? Yo creo que lo más importante me parece que sería... el monte, tener el monte natural cerca me parece que aumentaría mucho la diversidad. Asimismo, también aumentaría la diversidad de las especies perjudiciales como las cortadoras, porque ellas se encuentran más en el desierto de monte e incluso se observa en los viñedos que tienen monte alrededor que los nidos o la mayor cantidad de los nidos están en el monte e ingresan al viñedo a cortar y después vuelven al monte. Entonces, tener monte nos aumentaría la diversidad, pero también en ese aumento de la diversidad también voy a tener mayores especies perjudiciales para mi cultivo. Bien, y si aumenta la diversidad de hormigas, ¿qué pasaría entonces con la dominancia? Porque, como dice Andrea, hay un problema de abundancia. Entonces, si yo juego con aumentar la diversidad, ¿qué ocurriría con las abundancias? Yo creo que también aumentaría la abundancia, pero también la riqueza. ¿Disminuiría la dominancia? A eso nos referimos. Disminuiría la dominancia, claro, aumentaría la abundancia y la riqueza, sí. Entonces por ahí aumento la riqueza, pero disminuyo la abundancia y con eso sostengo un poco más el sistema, ¿no? Claro, sí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta así final, como está excelente y no es fácil trabajar con productores, tuviste esa experiencia, ¿qué sí. es lo que más te costó acercarte a los productores vitivinícolas? Porque acá tiene que quedar un mensaje, ¿no? ¿Para qué esta tesis? ¿Qué es lo que aportamos a la sociedad, ¿no? con nuestro trabajo? Tenemos que solucionar o buscar alguna forma de solución. Entonces, ¿qué es lo que más te costó, o sea, en la cuestión de la relación, de acercarse a los productores? Y la otra, ¿qué recomendaciones específicas? Dos recomendaciones que le sugerirías vos a un productor sobre tu trabajo. Bueno, lo que más nos cuesta por ahí hacerle entender al productor es el hecho de que no todas las especies de hormigas que tengan en el viñedo van a ser perjudiciales. Ellos ven hormigas y quieren matar todo, porque ven un nido y obviamente no conocen la especie, no conocen su biología, entonces empiezan como a querer aplicar algo para poder matarlas. Entonces, después un poco que entiendan que la presencia de hormigas cortadoras, si bien es perjudicial, pero las hormigas cortadoras no cortan solo vid, también están cortando otras especies que están presentes. Incluso si el productor les dejara en los interfilares las mismas especies nativas o pudiera sembrar alguna especie que les fuera más apetecible, digamos, a las cortadoras, quizás el daño en la vid también disminuiría. Entonces, eso por ahí a ellos les cuesta, porque quizás están como acostumbrados a aplicar un producto y solucionar el tema un poco más rápido, más fácil. Pero bueno, eso es con todas las plagas, digamos, no solo con las hormigas sucede eso. Y las recomendaciones que yo les daría al productor es justamente esto, el hecho de poder tener un corredor biológico con especies nativas que haga que, primero, que aumente la abundancia, la diversidad, y además también que las hormigas tengan otra opción de que no se refugien, hablando de las cortadoras, ¿no? No solo se refugien dentro del viñedo, sino
que tengan la oportunidad de poder estar en el monte nativo. Y el hecho de tener coberturas interfilares para mí también es una ventaja. Poder dejar en los interfilares o la vegetación natural o sembrar alguna vegetación. Bien, perfecto, Carla, muy bien. Y también por ahí el indicarles los costos, ¿no? Digamos, poner los costos en la mesa, ¿no es cierto? Entre sí. Insumos químicos, sobre todo lo que dice Andrea, lo orgánico es, estamos ahora en otra etapa que lo orgánico está siendo bastante estimado, bastante apreciado, y también que estamos entre un sistema económico donde todo es en dólar, Argentina está muy mal económicamente, los insumos están en dólares, por lo tanto es el momento de demostrar que se pueden hacer otras cosas para disminuir los costos en dólar. Todos los insumos químicos, fitoquímicos, y también herbicidas e insecticidas, digamos en general, y fertilizantes, están en costos dólares. Así que sí. Es una gran oportunidad de demostrar nuestro trabajo y tu trabajo. Así que excelente. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, y ahora sí quisiera pedirle a Fabiana, como representante de la Comisión de Supervisión, que ha acompañado todo el desarrollo de la tesis, si nos puede dar su opinión, un comentario, Fabiana. Bueno, gracias por la oportunidad, Pablo. Bueno, felicitarte. Vos sabés, Carla, que ha sido arduo el trabajo y me consta que no es fácil realizar algo así, sobre todo si es inédito, si están en la región donde las hormigas, salvo por los aportes de Silvia y colaboradores, no había mucho. Así que yo no tengo más que felicitarlas a las tres, porque han hecho un equipo fantástico, de mucho apoyo, y se ven los resultados, ¿no? Así que por mi parte, solo eso. Y un comentario más. Hace menos de una semana, Acromyrmex gestriatus mudó de género. Así que es una Amoimirmex ahora. ¿Cómo es? Amoimirmex. Después te lo paso hoy. Es simplemente para que tengas ese dato y bueno, si vas a publicar, esté bien, ¿no? Bueno, pero gracias, es muy reciente, Ryan. Es extremadamente reciente, está recién salido en la publicación. Ajá. Bueno, felicitaciones de nuevo a las tres. Gracias, Fabi. Gracias. Gracias, Fabiana. Y como dijo Fabiana, este es un trabajo de tres, así que yo le querría pedir a Silvia y a Florencia, que recién la estoy conociendo, si bueno, si quieren dar su opinión, algún comentario como directoras que han sido tan importantes en este trabajo. Bueno, en principio felicitarla a Carla por el trabajo que ha hecho. De mi parte, creo que bueno, ha sido una linda oportunidad para seguir un poco trabajando con las hormigas. Y sobre todo destacar que, bueno, yo he trabajado siempre en el monte natural. Entonces, también ha sido un desafío para mí este trabajo de Carla, que plantea el tema en un agroecosistema. Así que, y creo que es muy bueno y permite también hacer comparaciones entre lo que ocurre en el monte natural y en el agroecosistema, y sobre todo este tema de aplicar esto en la agroecología, que es tan importante en estos momentos, ¿no? Coincido con lo que expresaron anteriormente, porque digamos ahí hay una posibilidad de aplicar estos conocimientos, así que bueno, para mí fue una muy linda experiencia compartirla también con Florencia, que fue invalorable también el trabajo, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la parte estadística. Así que yo me alegro mucho también que haya alguien que también trabaje con hormigas, porque acá en Mendoza casi que creo que no hay más gente. Así que instarla a Carla a que continúe con el trabajo y felicitaciones otra vez. Gracias, por Silvia. Mí es. Gracias, Silvia. Florencia. Sí, bueno,
Yo estoy muy contenta también, para mí la experiencia ha sido buenísima, porque yo vengo, más allá de que estoy en ecología, venía de otro grupo, así que me resultó muy interesante. Y con, así, con la mente estructurada de ecólogos, en este sentido, en que realmente acá en Mendoza, como destacó Carla, los diferentes sistemas productivos, aún categorizados, clasificados de la misma forma, son extremadamente diversos, como el manejo, ¿sí? A pesar de estar dentro del manejo orgánico o convencional, tienen diferencias, las fincas no son todas iguales, y sé que eso fue un desafío para Carla, tratar de encontrar lo más parecido posible, que realmente es complicado, y menos con este diseño de intentar trabajar de a pares, ¿no? Para hacer estos controles espaciales, ¿no? Para poder controlar por diferencias en las comunidades espaciales. Eso en cuanto a lo metodológico. Y después destacar, bueno, el gran trabajo de Carla y la perseverancia, a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido las tres, porque encima no le tocó ni a ella ni a una directora. O sea, realmente, en todo este tiempo las tres hemos tenido, por razones personales, diferentes dificultades, y a pesar de esto, Carla siguió adelante con muchísima perseverancia, y la verdad que esto es fantástico, poder darle cierre a todo tu trabajo, ¿no? No es menor, porque bueno, está el mundo ideal en que uno solo trabaja y no pasa nada, y después la vida, ¿no? Así que, Carla, mil felicitaciones por el trabajo y por el empeño y la fuerza que le pusiste, realmente. Eso sería. Gracias, Flor. Gracias, Florencia. Y sí, obviamente que esto a nivel personal, a nivel de equipo, es un esfuerzo enorme, y también a nivel de la carrera. Por eso yo quisiera pedirle, para cerrar estas palabras, si es que está por ahí el doctor Guillermo Claps, porque la verdad que también es un esfuerzo y un logro para la carrera, para la maestría, que cada tesista nuevo se pueda recibir. Así que me gustaría escuchar la palabra de Guillermo. Bien, gracias, Pablo. Bueno, felicitarte, Carla, primero a vos y a tus directoras. Un muy lindo trabajo, mucho trabajo, un trabajo grande, importante. Bueno, hoy estás coronando una etapa y lo has hecho de una muy buena forma, como nos tenías acostumbrados durante los cursos que has participado, ¿no? Para nosotros también es una gran alegría. Una egresada más, una más que invitamos a que se incorpore al cuerpo docente. Y bueno, también queremos agradecer desde el comité académico la participación de la comisión de supervisión en toda esta etapa, y del jurado ahora en esta etapa terminal. Bueno, nuevamente felicitaciones. Se ve que muy lindo trabajo y mucho trabajo. Muy bien presentado. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y bueno, y ahora, para cerrar esta etapa, esta parte, Carla, te dejo los últimos minutos a vos para hacer el cierre, los comentarios, agradecimiento, lo que quieras. Bien. Voy a compartir pantalla. Bueno. Bueno, quería agradecer a mis directoras, Silvia y Florencia, por ayudarme, por guiarme, y sobre todo, ya se los he dicho a las dos, pero lo quería hacer públicamente, la humildad con la que me enseñaron y me guiaron. Silvia y Florencia son dos grandes personas y muy importantes para mí. Bueno, a la comisión de supervisión, a Fabiana y a Natacha, y al jurado, a Norma Gorosito, Mariela Alderete y Andrea Fuster, por las correcciones anteriormente realizadas y por los aportes a mi trabajo. Al director de la carrera, Guillermo Claps, gracias, Guillermo, por incentivarme y por hacer siempre mi estadía en Tucumán más confortable. A mi lugar de trabajo, a la Estación Experimental Agropecuaria INTA Mendoza, que amo, mi segundo hogar. Al doctor José Budiño, que me permitió seguir mi carrera,
y a mi jefa, que también la amo, Violeta Becerra. Gracias, Viole, por confiar en mí, por darme la oportunidad. Y a mis compañeros de trabajo que me están, que me han ayudado tanto y que también todos estos días me han estado cubriendo en el laboratorio, gracias. A mi familia y bueno, a mis dos hijos, Santino y Valentino, que son la razón de mi vida. Gracias. Gracias, Carla. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Ahí está. Y ahora sí, pedirle al público que por favor prendamos las cámaras y los micrófonos para que ella nos pueda ver, no solo los nombres, vea caras amigables, a familia, amigos. Así que por favor prendamos las cámaras, los micrófonos, y creo que se merece un fuerte aplauso en este momento, Carla. ¡Bravo, Carla! ¡Gracias, Carla! ¡Bravo! ¡Te felicito! Gracias. Muchas gracias. Hay varios ahí que podrían prender las cámaras, si los ve y no ve los nombres, ve las caras. Nos animan. El momento de prender la... Bueno, gente, bueno, felicitaciones, Carla, la verdad que hermosa defensa. Gracias. Y bueno, al resto le voy a pedir que esperen en sala de espera, lo vamos a ir sacando, y a los que están en YouTube vamos a cortar la transmisión unos minutos, estén atentos para retomar después. En 10 minutos calculen. Bueno, esperamos que se terminen de sumar mientras se conecta la grabación a YouTube de nuevo. Bueno, ¿me escuchan bien? Me he tildado a la gente, estaba en duda si me escuchaban. Bueno, Carla, ¿todo bien? Está silenciada, Carla. Carla. ¿Estás ahí? Ahí estoy. Sí. Sí. Pablo, Flor se fue porque pensó que se tenía que ir de la reunión. No sé si puede ingresar por el mismo link. Sí. Ya estoy acá. Ah, ¿estás ahí? Sí. Listo. Sí, no, ya estamos todos, creo. Bueno, ¿ya más tranquila, Carla? Sí. Sí. Bueno, antes de leer el acta, quiero agradecerle a todos los presentes la gentileza que nos hayan acompañado, felicitarla nuevamente a Carla, una hermosa defensa. Y sobre todo agradecerle aquí a los miembros del jurado, a Norma, Andrea, a Mariela y a Fabiana como representante de la Comisión de Supervisión, porque la verdad que han tenido una enorme predisposición en acomodar la fecha, en leer en tiempo y forma la defensa, la tesis, así que ha sido muy fácil coordinar esta defensa, así que bueno, muy agradecido al jurado. Así que Guillermo, hay que tener en cuenta este jurado porque es muy... muy permeable a todas las colaboraciones, así que se repita. Bueno, como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del acta correspondiente. Acta número 22 del 2020, defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 15 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por la licenciada Carla Vanina Dagatti, conducente a la obtención de grado académico superior de magíster en entomología. El trabajo de tesis elaborado por la licenciada Carla Vanina Dagatti bajo la dirección de la doctora Silvia Claver y codirección de la doctora María Florencia Fernández Campón está referido al tema diversidad de hormigas en el cultivo de la vid en dos sistemas de producción, convencional y orgánico, en Mendoza, Argentina. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Norma Beatriz Gorosito, doctora Andrea Alejandra Fuster y doctora Mariela del Carmen Alderete, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. Este estudio aporta el primer inventario de hormigas que habitan en viñedos del sur mendocino.
se evaluó la diversidad, composición específica y grupos funcionales bajo dos sistemas de producción, orgánico y convencional. La metodología de muestreo fue la correcta para el grupo estudiado correspondiente a hormigas epígeas. La bibliografía es actualizada y correcta, al igual que los análisis estadísticos desarrollados. La presentación fue clara, ordenada, con información precisa de gran valor para estos sistemas productivos. Se destaca la relevancia del trabajo para poner en evidencia que la producción orgánica favorece la diversidad bilvecológica y proporcionaría a los productores excelentes herramientas para un manejo tendiente hacia sistemas agroecológicos que favorecerían tanto la sustentabilidad del ambiente como la rentabilidad de los agroecosistemas. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Fabiana del Carmen Cueso en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieron. Firman doctora Norma Beatriz Horacito, doctora Andrea Alejandra Fuster y doctora Mariela del Carmen Alderete. Muchas felicitaciones, Carla. Y ahora sí, un nuevo aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar ahí, por los aportes, la paciencia, Silvia y Flor. Gracias. Bueno, felicidades, Carla. Gracias. Muchas felicidades, bueno, Carla. Hermosa. Ahora una cosita nomás. Formalmente, yo voy a cerrar el acta de la transmisión en YouTube. Pero bueno, sigue la sesión abierta para que puedan seguir tranquilamente conversando. Solo doy el cierre académico nomás que corresponde. Así que bueno, reitero mis felicitaciones, Carla. Gracias a todos los presentes y tranquilamente.